El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piñella, ha presentado el anteproyecto de la nueva residencia universitaria y centro cultural abierto en el edificio de la antigua Escuela Superior de Ingeniería en el campus de Cádiz. Un borrador que se ha publicado este lunes en el BOJA. Con la exposición pública del anteproyecto se abre un plazo para la presentación de alegaciones y 2 meses. De esta manera se procede a la tramitación de la iniciativa privada para la concesión de la obra para residencia de estudiantes en el edificio de la antigua ESI en Cádiz, incluyendo zonas compartidas y zonas de uso exclusivo de la UCA. Este paso formal da inicio al trámite de información pública, así como del respectivo anteproyecto de obras, y conlleva también la exposición de los documentos relativos al estudio de viabilidad y el anteproyecto para la concesión de obra presentados, en este caso, por la empresa Urbanrol. Es verdad que el proyecto viene avalado por una empresa que quiere hacerlo, pero hasta que no se licite, si todo va bien, en 2023 debería de empezar ya la rehabilitación del edificio y, bueno, el tiempo que dure. Efectivamente, hasta que no acabe el periodo de licitación no podremos estar seguros de nada, pero en esta mañana han sido 4 entidades distintas las que me han contactado en el transcurso de la mañana. Es verdad que es el primer día que acaba de aparecer en BOJA, pero es interesante que seamos todos conscientes de que esto ha demostrado y demuestra el interés que existe, porque el edificio es singular y la ubicación es óptima, entiendo, para el campus de Cádiz. Francisco Piñella asegura que se trata de un caso singular de colaboración público-privada en relación a un edificio sin uso desde 2014, que se encontraba incluso desafectado y que ahora recupera la UCA para la ciudad. Así se materializan varios objetivos. Por un lado, la dotación de una residencia universitaria para un campus en crecimiento, en una ciudad con una enorme dificultad para el alojamiento del alumnado. Por otro, la creación y puesta en uso de un centro cultural abierto, además de la restauración de la antigua Escuela Superior de Ingeniería. Que es una intervención que permite varios objetivos. Un objetivo es la restauración de ese edificio, otro objetivo es la creación de este edificio de UCA abierta y, por otra parte, también tienen que tener ustedes en cuenta que cada vez los estudiantes tienen más problemas para el tema de los alquileres. Los alquileres, todos lo sabemos, todos los que vivimos en Cádiz, que cada vez son más caros y, por tanto, cada vez hace falta más espacio para residencias universitarias. El anteproyecto contempla también una serie de espacios de uso compartido en planta baja, patio y parking interior, al aire libre, salón de actos, vestíbulo, recepción y cafetería. El Centro Cultural Abierto UCA contará con 3 plantas que integrarán de forma armónica distintos espacios para múltiples usos culturales, como exposiciones, conciertos, cine, teatros, talleres, formativos o presentaciones, entre otros. Esta nueva infraestructura complementará y reforzará las potencialidades del edificio Constitución 1812, epicentro de la acción cultural de la Universidad de Cádiz.